Poco a poco nos estamos acercando a una época en donde The Elder Scrolls V Skyrim va a ser jugable en casi cualquier aparato electrónico. ¿Que tu tostadora tiene una pantalla? De seguro puede correr Skyrim. Evidencia de este plan de saturación mundial se encuentra en la llegada de este legendario RPG de Bethesda al Nintendo Switch. Desde su fecha de lanzamiento el pasado 17 de noviembre, he probado un poco esta versión para ver cómo se compara con el resto de las plataformas, y he de decir que me encuentro muy complacido con lo que se ofrece en este paquete. Con respecto a contenido, realmente no tenemos ninguna sorpresa, pues Skyrim en el Switch trae consigo todo el DLC que alguna vez apareció para el juego, es decir, Dawnguard, Heartfire y Dragonborn, por lo que podrás cazar vampiros, obsesionarte por construir tu casa o hacérsela de pedo al güey que se cree el verdadero Dragonborn. Aparte del paquete base, que de por sí ya es monumental. Desafortunadamente, esto también significa que si ya conoces o has jugado este contenido, no hay nada nuevo que resulte invitante o una justificación particularmente fuerte para volver a hacerlo, más allá de la excelente opción de poder jugar en donde sea gracias a las capacidades portátiles de la plataforma. Bueno, sí le metieron algunas cosillas temáticas de Zelda que funcionan con Amiibo, pero la neta que estas pinches figuritas de Nintendo se vayan al carajo. Donde sí hay cosas mononas agregadas es en los controles y aspectos de interfaz, pues si te llama la atención hacerlo, puedes jugar utilizando controles de movimiento con los Joy-Cons. He de decir que este esquema de control es una mezcla de cosas interesantes con otras que están mal implementadas o son simplemente incómodas. De lo bueno es que puedes utilizar este tipo de controles para el minijuego de cerrajería, recibiendo información del cerrojo en cuestión a través de vibraciones HD con los mandos. Está coqueto y es realmente útil. Por el otro lado, los usos para el combate están medio piteros, siendo la arquería y la magia las que salen mejor libradas. Pero lo que es el desmadre cuerpo a cuerpo, la verdad no lo recomiendo, más que nada por el delay tan marcado que tienen las acciones y lo poco responsivos que son los escudos. Si de por sí el sistema de combate de Skyrim no es de lo mejor, jugar con controles de movimiento lo hace insufrible. En cuanto a desempeño, la cosa está de lujo, pues aunque no es la versión que mejor se ve, sí trae consigo algunos de los detalles que vimos en la versión remasterizada de hace tiempo. Digamos que este port del Switch está entre la versión original para el PlayStation 3 y Xbox 360 y la retrabajada que está disponible en las consolas actuales y la PC. Para ejemplificar esto, aquí los dejo con algunas tomas comparativas entre la peor versión que hay, es decir, PlayStation 3, la de en medio, o sea el Switch, y la más impresionante, que resulta más que obvio que es la PC. Cuando estás jugando en modo docked, el juego corre una resolución de 900p expandido a 30 FPS, mientras que en modo portátil podrás explorar Skyrim a una resolución de 720p, generalmente a los mismos frames por segundo. Creo que lo que más me gustó de esta versión es su estabilidad en cuanto al desempeño, pues en las versiones de la generación pasada era muy común aguantar bajones constantes. En cuanto a tiempos de carga, estamos en una situación similar que con la calidad gráfica, con el Switch quedando a la mitad en el espectro de tiempos de espera. Lo que sí no ha desaparecido son los bugs tan comunes que siempre plagan los juegos de Bethesda. No se emocionen de más, esta versión es un simple port que no corrige absolutamente ninguno de los problemas con los que cuenta este juego. De hecho, Skyrim tiene el honor de ser el primer título en haberme crasheado en el Switch.
Supongo que tenía que ser. Indudablemente lo que mejor favorece a esta versión es el hecho de que la puedes jugar en modo portátil en donde se te hinchen las pelotas, lo que suena obvio pero funciona particularmente bien en este juego. Skyrim está hecho para que lo tomes momentáneamente, hagas un par de cosas y lo dejes hasta que te vuelva a entrar la cosquilla de hacer más pendejadas por ahí. El mundo expansivo, las misiones, los personajes y tanta pinche chuchería que puedes recoger contribuyen a este sentimiento tan adictivo que hizo grande a este juego desde su lanzamiento. Y ahora que puedes hacerlo donde quieras, solo se intensifica la situación. Esta versión es sumamente recomendable si no le has entrado a este título todavía, pero creo que hasta ahí llega la cosa. Sin lugar a dudas, el contenido sigue siendo excelente por todos los factores que ya mencioné, pero mentiría si no dijera que para las personas que ya han visitado la tierra del Dragonborn, hay muy poco para alimentar una nueva corrida por el juego. Sobre todo porque el costo no ayuda mucho, pues Skyrim en el Switch salió a precio completo, lo que resulta en un trato difícil de justificar, sobre todo porque puede conseguirse literalmente en cualquier otro lado a un precio menor. Pero bueno, si aún no sabes cuál es el problema de Skyrim en estos días o que el mayor peligro de los aventureros son las flechas en la rodilla, te recomiendo que tengas en la mira este gigantesco RPG de Bethesda, pues puede brindarte muchas horas de entretenimiento en tu Switch.